crees que el tigre se paró igual allí, su mirada le cayó. Ese tigre es demasiado palomo. Me dijo que le enfrentara el motor y mira lo que es. Dame llamar a los tigres, tú verás. Voy a ir para abajo cuando lo encuentre. Ey, mi loco, ¿qué es lo que es? ¿A dónde es que tú estás? Está bien, yo tengo frenar allá ahora para que hablemos una cosa en serio hoy. Está heavy, está todo. Yo llamé a mi panita mío para que le dé. Fréname, yo estoy aquí en el bloque. Está tola. Está bien, yo te freno acá ahora. Qué palomería, viejo, eh. Hola, ¿qué es, Chucky? Fréname aquí, de una vuelta. Está heavy, dale ahora mismo. A todo. Hace la vuelta y todo el mismo. Saca el otro, dale para acá. Manga ahí. Está activo siempre, Chucky. Eso me gusta, eso me gusta de ti, que tú siempre estás activo. No hay nadie ahí. Pasándome por el lado y vaina. Yo vi que él me pasó por el lado. ¿Qué tú quieres que le hagamos a ti, güey? Vamos a ver qué es lo que es. Hey, ¿qué es lo que es, mi joven? Consíguete la tola, que tenemos problemas, mi loco. Dale rápido, dale rápido. Thank you.
Oye. Haz una vuelta por adelante a ver que se muere, pero. Y tráeme la maldita droga. Hey, métete ahí, métete ahí. Vámonos para atrás ya. Vamos a darle banda a eso, seguro, y nada más. Va. Mira que yo no... Vamos a llevar el motor, pero vamos a llevar el motor. Patrón, ¿qué vamos a hacer con esta mercancía? ¿Qué vamos a hacer, patrón? De verdad, que lo que ese chivo es para el claro. ¿Con un parche? ¿Un estufa lo vamos a hacer? Si no me compré ahí, con eso. Luego te saco. ¿Dónde, patrón? ¿Está bueno? ¿Está bueno? De la mejor. Vamos a ligar un chino ahora para que salga, está demasiado frío. Una tubería, vamos a buscar el pana de nosotros. Ajá. A ver si meten a los mejores por esta gente. ¿El que viene para allá, vemos? Sí, sí, para allá, por el monte, se va. Vamos a darle para allá entonces. Está bien, ahí, mezcla. Tiene que darte un cachazo, dale eso. Mira que lo que, yo atraqué a un tipo ahí. Le quité un motor, le mandé a quebrar a pillar. Y ahora el tipo me cayó atrás hace un par de minutos. Yo quiero que tú me dieras esa vuelta. Mierda, pero es buena la vaina, mi loco. Mira, flaco, eso te teníamos a ti vuelta. Ahí eso no, yo no abrigo ahí, yo no vendo eso, papá. Pasa la vaina, pasa la vaina. ¿Qué pasó? ¿Tú estás en el negocio o no estás en el negocio? Esa es la de ti. ¿Tú quieres ayuda o no quieres ayuda? Yo quiero ayuda, claro que sí. ¿Tú quieres ayuda? Métete en el negocio. Claro. Mira, eso hace 50 mil pesos. Pero que yo no juego con eso, papá. ¿Tú no quieres que te ayudemos? Sí o no. Mira, ni buena, vete a esa vaina, mi loco. Tú, cuando termines de vender esa cosita, tú
tú la traes. Tú, ¿tú sabes cuánto tú tienes en el bolsillo? 50 mil pesos tú tienes que traer por encima de él. ¿Tú sabes cuánto te metiste en el bolsillo? Tranquilo. Oye, yo quiero que tú me ayudes en esa vuelta, papá. Papi, pero ya yo te dije, tú vendes la mercancía. Patrón, pero no con usted que yo estoy hablando, yo estoy hablando con el señor aquí. No, pobre, tú ya, yeah, claro. Baja esa vaina, papá, baja esos huevos. Estos son los chiquitos de los bolsos. Oiga, que lo que. Le voy a decir eso, esto, unos códigos. Usted puede contar conmigo para lo que sea. Nosotros estamos activos, 24-7. Papá, pero yo quiero eso para rápido, y vamos a hacer con esos tigres. Tú sabes cómo yo camino. Claro, pero no, pero la droga está ahí, ya se lo está bloqueado. A lo que yo le tengo atrás lo consigo. Eso es lo que yo quiero, que lo consigamos y le demos para esa gente. ¿Por qué usted vino aquí? Porque te necesito. Ya. No fue por la droga, nada. Usted vino aquí porque cuenta con mi cuenta. Claro. Ya. Y sé que tú metes manos en él. ¿De dónde son los tigres? El chamaco de Loma de Cabrera, pero ya él vive aquí, porque él bajó para acá y compró un motor. Y más o menos, ¿cómo lo puedo buscar? El chamaco de Loma de Cabrera, pero ¿cuánta gente de Loma de Cabrera? Es un greñuito, yo te voy a enseñar una foto ahora. Se llama una foto para... Mira, ese negro, ¿lo conoces? ¿Lo viste? ¿Ese no es que andaba en el 50? No, es que ahí tenía el 50 que yo me robé. Entonces ahí después me hago un 115 ahora. 115 negro. Esta es la que hay. Esa es la foto. Yo tengo. Yo tengo gente allá en Loma. Que está sin ayudar. Ya. Yo voy a llamar a mí mismo. Yo quiero esa vaina por mí mismo, papá, porque me cayeron atrás, ¿verdad? Yo te dije a ti que te... Pero no se ponga así, patrón. Oye, que lo que, Tiene que ser más tigre. Oye, que lo que. Nosotros estamos a lo que sea. Si tú la vas a hacer mañana, es que hagamos esto. Da tu palabra. No, pero no te gusta como nosotros trabajamos. Vamos a meter mano, vamos a trabajar, que lo que usted está. ¿A qué hora mañana entonces? Otra vez, patrón, ponen a la hora. Nosotros vamos a la que sea, pero aquí no se pone vuelta. Así que estoy parado por ti. Eso, la cosa. Es como que te gustó la vuelta. Ahora me puedo meter mucho a este fondo, porque entonces, cuando viene a veces me desaparece. Patrón, vea, yo le acepto eso a usted porque no me gusta, pero vea, a veces otra gente que me llega esa droga, después que yo la piqué 80 mil veces, yo lo pago. Pase mañana por aquí, que está partido. No, papá, porque te veo medio agresivo, yo sé que tú tienes lo tuyo, pero méteme a 10. Esa agresividad. No te desesperes, vamos a agregar con esa vuelta mañana. Ya tú me dijiste que mañana, vamos a agregar mañana. ¿Qué te di? Que hoy no se puede, pero tú no te puedes poner así, tú botaste tu propia mercancía. Vete y pasa mañana por aquí. Ahí te... No, 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 no. Ey, y lo que llevan ahí, saben que es un compromiso, ¿verdad? Vete para nosotros, para lo que sea, eres puro. Para lo que sea, yo. Oye, compañero a la puerta. Patrón, no. Estos tigres, uno. No, pues que vea. ¿Usted sabe por qué usted le pasa eso? Porque usted es demasiado. Usted le da pena a todo el mundo, usted quiere estar ayudando a todo el mundo. Usted no puede estar así, nada. Gente que no quiera caminar con usted, lo que hay que darle piso y ya, manito. Usted se está haciendo favores, porque usted no es el diablo. Voy a quitar parte de gente del medio y del negocio. Vamos a ayudarle al menorcito con el tipo ese de Loma Cabrera. Para que vea que esa es la última ayuda real que voy a hacer ya. Y ya, si él no quiere caminar, le damos piso, usted nada más tiene que avisar. Oye, usted es más rápido, patrón, cógeme esa vuelta y vamos a bajar ya. De unos tigres que me están esperando, hace por hora me están esperando. Sí, pero yo le voy a decir la verdad a usted. La verdad es que mucho hay que ayudar, porque es bacán. Pero vea, que es el último favor, porque es que son gente que no agradecen, patrón.